Analizar el aceite de un sistema hidráulico es como visitar al médico para hacerse un chequeo. El análisis de aceite permite a aquellos que comprenden el informe confirmar que no hay inconvenientes. También puede realizarse un diagnóstico informado sobre un problema mecánico en desarrollo o un desequilibrio químico. Como observará en este módulo, cumplir con el diagnóstico en general permite extender la vida del paciente. El análisis de aceite de Donaldson, un servicio prestado por laboratorios independientes, ofrece las pruebas de calidad necesarias para un mantenimiento preventivo eficaz. Nuestro objetivo es proporcionar información rápida, económica y precisa para determinar el estado de los motores y los equipos de nuestros clientes. Los accesorios, como las válvulas para tomar muestras rápidas, están disponibles en los puntos de distribución locales Donaldson. Para obtener mejores resultados al emplear el servicio de análisis de aceite, siga estos cinco pasos importantes. Primero, tome las muestras extrayendo el aceite del sistema mientras se encuentra en funcionamiento bajo condiciones operativas normales. Tome muestras de áreas turbulentas, de ser posible corriente, debajo de los componentes del sistema. No tome la muestra de aceite de las áreas de circulación restringidas o donde los contaminantes y productos del desgaste de los componentes tienden a asentarse y acumularse. Luego de seleccionar un punto y un método adecuados para tomar las muestras de un componente particular, las muestras de aceite siempre deben tomarse en el mismo punto empleando el mismo método. A continuación, complete el formulario de procesamiento de muestras que se explica por sí mismo. Complete un formulario separado por cada muestra. Asegúrese de informar al laboratorio cualquier problema operativo o mecánico que se produzca en el sistema de muestra. El tercer paso consiste en etiquetar la muestra con precisión, asegurándose de que los datos coincidan con los del formulario de procesamiento para identificar correctamente la muestra. En el cuarto paso, debe enviar la muestra al laboratorio mediante un servicio rápido de envío. Recomendamos enviar las muestras inmediatamente y no retenerlas. El paso final consiste en revisar el informe de laboratorio cuando lo reciba o visualizarlo en Internet. Luego de verificar la identificación del equipo, observe la escala móvil con códigos por colores. A simple vista, le indica si los resultados de los análisis están dentro de los márgenes normales o el grado general detectado de los problemas. En el informe, el nivel normal es cero. 1. Significa que uno o más elementos han superado los puntos de señalización iniciales, pero aún se consideran inconvenientes menores. 2. Indica que existe una tendencia en desarrollo. Y 3. Significa que se recomienda un diagnóstico o mantenimiento simple. 4. Nos informa que una falla es inminente si no se realiza el mantenimiento. En los sistemas hidráulicos, preste especial atención a varios indicadores importantes. Estos son la viscosidad del aceite y el valor ácido total o TAN que revela la oxidación. El contenido de agua es otro factor de oxidación. También observe el conteo de partículas y los datos sobre los materiales de desgaste. El análisis elemental o espectroscopia en columnas de datos identifica el tipo y la cantidad de partículas de desgaste, la contaminación y los aditivos. Al determinar el contenido de metal, se puede alertar sobre el tipo y la gravedad del desgaste que se produce. Este es el motivo por el que es importante ofrecer detalles completos sobre la unidad desde la que se extraen las muestras. Recuerde incluir el entorno de trabajo. Las mediciones se expresan en partes por millón. Las diferentes combinaciones de metales de desgaste permiten determinar cuáles son los componentes de la máquina que se están desgastando. Al conocer el entorno en el que trabaja la unidad, pueden explicarse los niveles cambiantes de metales contaminantes. Los elementos en las secciones de metales de diversas fuentes y metales de aditivo pueden aparecer en los resultados de las pruebas debido a su uso en aceites como aditivos. Los niveles excesivos de polvo y suciedad pueden ser abrasivos y acelerar el desgaste. El agua en el aceite disminuye la lubricidad, impide la acción de los aditivos y facilita la oxidación. ¿Con qué frecuencia deben tomarse muestras de aceite del sistema hidráulico? Para analizar, Donaldson recomienda los siguientes intervalos, establecidos por los fabricantes de los equipos. Si esta información no está disponible, le recomendamos que establezca intervalos regulares entre las 250 y las 500 horas de operación. Una vez que comienza a enviar muestras de un componente hidráulico para realizar el análisis de aceite Donaldson, se inicia un registro continuo. Los informes sucesivos repetirán los datos del informe previo para realizar la comparación y gestión de tendencias. También se ofrece un kit de análisis de aceite hidráulico Donaldson para realizar el control básico in situ de los sistemas. El kit suele emplearse en equipos industriales o para servicio pesado. Permite calcular el valor ácido total, TAN, y el agua en partes por millón, ppm, y ofrece el conteo de partículas, ISO. La información de servicio se provee como guía de prácticas recomendadas. Sin embargo, no se intenta sustituir o reemplazar las instrucciones de servicio que suministra el fabricante del motor o vehículo.